Buenas noches, gracias, señor presidente. Quería hacer una breve reflexión de un tema de público conocimiento que nos implica a todos, genéricamente y personalmente a algunos compañeros de la Junta Departamental, pero como no se pueden hablar específicamente de temas personales o que impliquen a compañeros de Dile, y en este caso a usted, señora presidenta, vamos a hablar genéricamente de lo que a veces leemos o escuchamos en los medios de prensa o en las redes sociales, el llamado de la libertad de expresión. En nuestro caso, somos acérrimos defensores de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la ciudadanía en general, de los medios de prensa en particular. Y en este caso, lo que estamos viendo es que, producto de hechos que son de público conocimiento, y la gente nos consulta y nos pregunta, y sobre todo que nos marca como reflejo de sociedad y como dirigentes políticos, al punto que inclusive algunos que nos gusta andar hasta rápido en el auto, nos paran y nos dicen, pero vos tenés que ser un ejemplo. Y realmente una vez se le cuesta eso de ser un ejemplo para los demás, porque realmente no se considera un ejemplo para nadie, pero sí necesariamente al ser representante del pueblo somos y tenemos que marcar líneas de conducta y de parámetros. En cuanto al vínculo con la prensa, yo siempre soy un convencido de que tenemos que extremar cualquier mediación, cualquier situación, para lograr un entendimiento. ¿Por qué? Porque todos prensamos y todos queremos a los medios de prensa, y especialmente a algunos medios de la mañana que mucha promoción generalmente nos dan y que todos la buscamos. Cuando a veces suceden hechos como los de público conocimiento, que reitero, por una cuestión de orden y de respeto no vamos a nombrar, considero que nosotros debemos, como junta, como miembros colectivos de esta sociedad y como representantes del pueblo, tratar de llevar adelante, más allá de las acciones que entendamos, una idea clara de cuáles son los conceptos que queremos y qué es lo que le devolvemos a la ciudadanía cuando nos consulta y nos pregunta. Así que en ese sentido, bregar para que como cuerpo tengamos una definición clara, un concepto específico de la necesidad de la libertad de prensa, especialmente cuando cuestionábamos la ley de medios y donde nos preocupaba con mucho fundamento aquello de que en la regulación de medios se iban a meter temas delicados. Bueno, hacer un llamado profundo y colectivo a quienes integramos esta Junta Departamental a no desconocer nunca el derecho de prensa, a respetar las acciones que cada uno entienda necesario tomar, pero sí tener en cuenta que los medios de prensa son necesarios, y especialmente aquellos que, bueno, en algún momento todos nos abocamos y pedimos por su intervención. Bueno, simplemente una reflexión a viva voz sin entrar en ningún tema específico. En segundo orden de tema, como ya es público conocimiento, y la mayoría de los compañeros van a trabajar en sus exposiciones, la planta de UPM ha dado el ok para, bueno, mejor dicho, la empresa UPM ha dado el ok para instalar la segunda planta en el departamento, lo cual ha sido tomado por todos con mucha alegría, con mucha euforia, quizás hasta de manera teatral en algunos ámbitos, pero bueno, creemos que deberíamos ser todos un poco más mesurados, tener un poco más los pies en la tierra, ser más cautos, pensar en lo bueno y lo malo, y especialmente tener cuidado, porque la primera reflexión fue, o el primer hecho concreto, y algún otro edil en algún otro medio de prensa, como que abrió un poco el paraguas preocupado, pero la trascendencia o la consecuencia directa de lo que va a ser la mega obra y tres grandes empresas que empiezan a trabajar, es que en el llamado abierto que se hizo en el Ministerio de Trabajo para integrar la bolsa de peones, que, bueno, por la ley vigente es obligatorio cuando hay inversiones público-privado, y como consecuencia para Durazno trajo que simplemente se van a adjudicar 11 cargos de peones, cuando estamos hablando de una mega obra que va a venir a cambiarle la cara al país. Estamos de acuerdo que esta es la primera parte, que van a venir consecuencias, siguientes, subsiguientes periodos de obra, donde eventualmente se van a llamar para la planta, los impuestos directos, indirectos, pero vamos a ser sigilosos, serios, cautos, observadores de toda esa situación, apoyando en la medida que sea favorable para nuestro Durazno, para el país en general y para nuestro Durazno en particular, pero sí ser más cautos, porque lo tomamos con bombos y platillos, y en principio la obra inicial para Durazno es un llamado abierto para 11 duraznenses cuando tenemos un problema de trabajo muy muy serio, como para estar pensando nada más que en 11 personas que van a llevar trabajo a su familia. Muchas gracias por ahora, Presidenta.